Hola, soy María Martín, vengo de Madrid, España, y he sido invitada al Festival Ojo al Sancocho como jurado y luego haremos, me parece que será el día 20, un taller sobre búsqueda de financiación y demás, pues un poco aportando lo que yo llevo trabajando en documental 20 años, pues aportar mi conocimiento y recibir el vuestro. Y realmente me siento en familia. Me gusta además mucho que os pongáis a trabajar duro desde este lugar, porque sí me he encontrado en el centro de Bogotá gente que cuando le decía que venía a Ciudad Bolívar ponía cara de horror. Digo, no, chicos, venir para allá, ¿no? Que allá hay familias, hay gente y aquí estamos todos juntos, ¿no? Nos vamos, nos vamos. Hasta que luego. Empieza Ojo al Sancocho. Bienvenidos y bienvenidas todas y todos al tercer Festival Internacional de Cine y Video Alternativo y Comunitario, o Ojo al Sancocho. Este año el país invitado es España, agradecemos su apoyo y su participación en nuestro festival aquí en Suabia. Estamos listas para el taller de iluminación en el Festival de Cine Alternativo y Comunitario Ojo al Sancocho 2020 en Ciudad Bolívar. Trabajar alrededor de Ciudad Bolívar en cosas que no tienen exactamente que ver con circunstancias sociales explícitas, pero que hablan de lo que sucede en Ciudad Bolívar, que es algo muy, digamos, una Ciudad Bolívar poética, que no vivo aquí. Soy, digamos, que de alguna forma alguien que visita solamente Ciudad Bolívar, pero que me gustan muchas cosas de ella, ¿no? Y que disfruto de muchas cosas y que evidentemente pues vengo a intentar dejar algo que yo soy, ¿no? El proceso de acercamiento a Creative Commons de pronto al principio puede sonar muy complejo por la misma reticencia que tenemos como a pensar en asuntos legales, en asuntos relacionados con derecho, pero luego cuando se empieza pues como un acercamiento básico, la gente queda con la sensación de, ah, es muy fácil y no es tan terrible y no es tan complejo, entonces es muy fácil consultar la información, es muy fácil asignar la licencia, es muy fácil, no hay que llenar formularios así, pues como con todos los datos, no hay que pagar nada. Es que me parece que el taller o este tema como de licencias y de permiso en el festival es muy pertinente porque aquí estamos pues como compartiendo con realizadores, con gente que, con fotógrafos, con gente que está haciendo
contenidos todo el tiempo, entonces es muy lo que decimos todo el tiempo, es muy importante que nosotros como realizadores audiovisuales, fotógrafos, artistas, entendamos que no es como una cosa opuesta al derecho de autor, sino que es como pues cómo abrirlo, cómo hacer un complemento. Sí, es muy valioso lo que están haciendo, es muy sacudidor ver tantas personas de diferentes edades de la comunidad contando historias, intercambiando ideas. Ustedes están en un ejercicio de generación de cultura muy interesante y también en un ejercicio pues como de convivencia que nos parece muy admirable, y entonces es como todo un placer estar acá compartiendo y que nos hayan dado este espaciocito. Ciudad Bolívar es rural y eso lo podemos apreciar acá. Esto es Bogotá, esto es Ciudad Bolívar. Nuestra Kiva es una de los, yo creo que es uno de los hitos más importantes que tiene Ciudad Bolívar. Este lugar obligatorio para todos los personajes que llegan a Ciudad Bolívar y quieren saber qué es Ciudad Bolívar. Se oye la voz del monarca, del que el Dios había llegado. Vivir como una isla, lleno por todas partes de ti, que me rodeas, ya presente o distante, como un temblor de luz, primera sin pulir, sin artista de tarde, ni sombra de jardín, y ángeles en espejos, guardando tu mirada para hacerse verdades y noches estrelladas. Buenas tardes o buenos días para todos los amigos de Ojo al Sancocho. Mi nombre es Robinson Pérez, soy parte de la Corporación Subo al Aire. Me parece que el Festival de Ojo al Sancocho es una oportunidad para que los realizadores, tanto independientes como de organización colectiva, pues puedan mostrar los trabajos. Vamos a jugar un juego que se llama La Gallinita Ciega, pero La Gallinita Ciega comprende de un objetivo principal. Primero, la escucha activa. La persona que tiene los ojos vendados es la persona que se va a dedicar única y exclusivamente a escuchar. La persona que le acompaña, o sea el guía, lo va a direccionar con sumo cuidado y le va a decir derecha, izquierda, pie abajo, baje, pie, súbalo, o sea, lo va a direccionar. Y van a aprender también, hay dos objetivos también primordiales ahí unidos y tienen que ver con la conducción. La conducción de que es un programa de radio en este caso. Yo decía a un famosísimo director de televisión que a él le había valido mucho más saber los nombres y apellidos de los nietos de los directivos de las cadenas que realmente las cosas de trabajo, ¿no? Porque finalmente es verdad que estamos estableciendo relaciones personales, ¿no? Y hay veces que de repente se nos olvida porque como nos sentimos pequeñitos, porque como no nos den ese contrato no vamos a comer, no sé cuántos. Mi nombre es Juan Carlos, como les decía Juanca, vengo de San Vicente de Chucurí, Santander, de un canal de televisión comunitario. Soy de la ciudad de Cali, pero vengo en representación de la Escuela Audiovisual Infantil de Belén de los Andaquíes. Bueno, yo empecé en el año 2002 y bueno, pues antes había trabajado en otro mundo que era el mundo de la banca. En el mundo de la banca, fundamentalmente, el departamento más importante es el departamento comercial. Es decir, el que vende, el que consigue que al final de cada mes haya más euros que el mes anterior.
Y eso me lleva, o cojo esa idea para decir, bueno, hacemos una película y seguramente todos los que estamos aquí no estamos motivados por un afán comercial, pero sí estamos motivados por un afán de decir, vale, yo he hecho un trabajo y ahora me gustaría que se viera. Es como lo que pasa todos los días con estas personas, de apartamentos chiquitos. Soy realizadora audiovisual y hago parte de la Fundación Mujeres Audiovisual. Somos un colectivo de mujeres que nos dedicamos a la producción audiovisual y a través de esta, pues la exhibición de películas hechas por mujeres donde reivindican a la mujer en algunos casos. En la dirección comunal se nota eso, el rechazo, inclusive de nosotras mismas las mujeres hacia las otras mujeres que están ejerciendo un poder de liderazgo donde parece que uno pasa a ser un bicho raro, ¿sí? Pero entonces pretendemos también que a través del audiovisual sirva como un espejo para que las comunidades mismas se miren lo que están haciendo. I am an artist in the United States. I'm also a mother and I'm a former lecturer in women's studies at Pittsburgh State University in Pittsburgh, Pennsylvania. Ella es una, primero que todo es mamá de tres hijos que están acá con nosotros hoy. Es una artista visual y de performance en Estados Unidos y también es profesora de artes y de estudios de la mujer en una universidad que se llama Pittsburgh, está en Kansas. Basta de agresiones, molinillo y olleta por donde les dieron teta. Entonces una dice, o sea, eso genera resistencias, pero si nosotras no logramos creativamente proponer para vencer y para superar todas esas múltiples prejuicios imaginarios y prácticas sexistas, entonces la cosa se va a demorar muchísimo más porque pues todo este tema es totalmente cultural. Creo y estoy convencido firmemente que el cine es un vehículo de comunicación que nos acerca y que nos hace entender que en lo más profundo todos somos absolutamente iguales. Así que hoy con muchísima emoción y con muchísimo placer les quiero presentar esta película que se llama Marina, la esposa del pescador. El cine es un vehículo de comunicación que puede ser dañino o no, dependiendo de lo que hagamos con él. Creo que como todo en la vida, las cosas están ahí y con las mismas herramientas pueden hacer cosas buenas o cosas malas. Espacios como Ojo al Sancocho lo que hacen es reanimar o revivir lo que es el verdadero cine, recrear historias de vida y recrear el mundo. He von dreams handsome or her glowing check, still owns her presence and still hears her speak. Oh love, it was thy glory to impart. Hace 10 años en el canal Capital. Este era un programa de media hora semanal
donde era un espacio abierto para que los estudiantes de las escuelas de cine pudieran mostrar cortometrajes y los nuevos realizadores independientes pudieran también tener un espacio de exhibición. Y el festival nació en 2007, estamos ya caminando para el cuarto, ya el cuarto año ahora, él va a ocurrir ahora en octubre del 18 al día 24. Yo creo que por eso nos interesó tanto esa cosa de trabajar con internet, con tecnología, con máquinas fotográficas, porque creemos que la tecnología puede ayudar en la construcción de estos procesos más solidarios, más creativos, de aventura para el otro. Yo creo sí, que la creación audiovisual hoy en día, para que sea algo innovador sobre algo. A toda velocidad, vamos a jugar con la gravedad terrestre, arriba de la arena del desierto, practicando Kai-Fu. Si los indígenas quisieran hacer algo, ellos ya están en los lugares correctos, ¿no? Como soldados, en la posición correcta, criando como nanas a los hijos de los criollos, en las casas con llaves, limpiando las casas, en las calles pidiendo limosna, nadie los ve, ¿no? Nunca nadie los vemos. Y me quedaba pensando exactamente en tratar de hacer como una película de terror, ¿no? Donde estas personas están ahí, nadie las ve, y un día dicen, vamos a protestar. ¿No? Entonces hicimos una disquera, que era Música para Espías, donde otra vez grabábamos conversaciones y procesos como políticos, con montones de gentes y demás, ¿no? Hacia dónde va el dinero, etcétera, etcétera, cuando sale el digital.
que si, creo que si realmente se tratara de salir adelante, pues la educación, ¿no? La educación básica, la educación media, ¿no? Hola, soy Graciela Madonna, es mi nombre identitario, soy mujer trans, orgullosamente, represento a la comunidad LGBTI de Madonna y sus Rivas aquí en Ciudad Bolívar. Llevamos más de 10 años trabajando nuestro Festival de la Diversidad y pues desde que estaba Juan Sancocho participando, mostrando esta parte que es la diversidad sexual. Hacemos talleres de formación en expresión corporal, técnica vocal, el diseño de prendas de vestir de arte transgenerista, de arte trans. También tenemos trabajo con gays, hacemos trajes especiales para ellos. Trabajamos con chicas lesbianas, venimos trabajando acá por muchos años. Nuestro objetivo es la sensibilización, la inclusión y cambiar esa cara que tiene el transgenerismo de prostitución y peluquería por un arte que es mucho más, que va mucho más allá, un arte cultural y la profesionalización de los chicos en el arte, en el, la parte artística. Venimos buscándoles oportunidades de formarse, de que encuentren otros espacios de inclusión, que las instituciones también se sientan muy comprometidas en el trabajo que estamos haciendo. Hoy en día tenemos el acompañamiento de la alcaldía. Hay mucho compromiso de parte de las entidades hacia nosotros. El progreso que hemos tenido ha sido excelente, se han vinculado, han visto que tenemos que ser diferentes a lo que fuimos antes, porque antes fuimos pandilleros. Fuimos pandilleros que nos defendíamos porque esta ciudad Bolívar no era una ciudad de derechos, sino una ciudad de supervivencia. Hoy en día hay mucho compromiso incluso con la policía, con los cuales hemos hecho talleres de sensibilización con Secretaría de Gobierno de Derechos Humanos. Hemos estado vinculados con también el Parlamento Andino. Mucha gente se ha preocupado mucho por cambiarle la cara a Ciudad Bolívar. Como puedo ser LGBT, puedo ser discapacitado, puedo ser afro, viejo, vieja, joven. Entonces estamos trabajando con los diferentes comités, con el Comité de Juventud. La experiencia ha sido maravillosa. Trabajar con expandilleros que creen también en la inclusión. Trabajar con la gente, con habitantes de calle y con chicos y chicas en el ejercicio de la prostitución, mostrándole que si nosotros hemos podido, ellos también pueden. Agradecemos a todos los realizadores, a las realizadoras, a los colectivos, a los canales, a las productoras, a las empresas que envían sus trabajos a los festivales y que envían sus trabajos a Ojo al Sancocho, porque gracias a ellos también se hace el festival o los festivales en cualquier parte del mundo. Entonces, gracias por confiar, por enviar sus trabajos al festival. Primer puesto de documental alternativo y comunitario nacional, que es para Basurero Progresio, dirigido por Felipe Venegas y Gabriel Suárez. Muchas gracias al Festival Ojo al Sancocho, es un honor para mí haber participado en esta muestra y pues espero que ustedes lo puedan ver el documental. Cambiar mañana, así como cuando...
Y también para agradecerle a todas y a todos los que hicieron parte este año del Festival de Cine Ojo al Sancocho, que sin ustedes, sin el apoyo de todas y de todas ustedes, no hubiera sido posible. Que sueños fin y Ojo al Sancocho y todos nosotros nos agradecemos. Les agradecen porque este año pues el festival estuvo más bonito, mucho más chévere, mucho más organizado. Y entonces queríamos pues aquí con este grupo que aprovechemos la noche, que estemos contentos, que la pasemos bien y que muchas gracias por todo, a todas, y que para el cuarto. ¡Sí!